Icona, Conan, Ruchami, el Maricoso, Caimaca, Paraíso, Chupinanca, Yachtaman. Taman soy un manta y hay coicamochi. Muy contenta aquí en nuestro templo ceremonial de Huaca Paraíso. Como ustedes saben, este monumento arqueológico tiene más de 4.000 años de antigüedad y tenemos una identidad de más de 4.000 años. Y la representación que hacemos ahora en esta cultura es recuperar nuestra identidad desde hace tantos años para que así nuestros jóvenes, conociendo su cultura, sus raíces, puedan amarlo, quererlo. Nosotros aquí agradecemos también el apoyo de los centros educativos, los que participan, que muy esforzosamente sus profesores, a sus alumnos, los están capacitando y sensibilizando. Y al señor alcalde por su gran apoyo también. Con este estatus de cultura Rayani, saludar a los señores regidores que nos acompañan de Huaraca, tan amiga, y que está en nuestro distrito, que representa también ese espacio de la humanidad, que ha dejado las mejores raíces que en la actualidad se mantienen. Se va la presencia de la representante también del Ministerio de Cultura y de todas las instituciones educativas que nos acompañan. Celebramos el solsticio de invierno, que es el momento en el cual el sol se ve que se cae en el punto amarillo con respecto a la tierra. Este 8 de octubre, el 21 de junio, lo celebraban nuestros antepasados haciendo una fiesta nacional para el sol. El famoso Israel, en el cual a través del sacrificio y de una serie de acciones se pedía que el sol nos abandonara, que el sol regresara por el lado de nuestro Dios titular. Por eso es importante, sabemos por qué se realizan estas fiestas, por qué lo hacían nuestros antepasados, por qué ahora van mucho el sol en la tierra. Y aquí también, en esta acción, en este evento tan importante para la comunidad sanmartiniana, se pone de manifiesto la importancia que tiene el sol en el desarrollo de la vida humana. Y antes en la pasada, hace solo 10 años, la tenían bien entendido. Agradecer a todas las instituciones educativas que están aquí compartiendo con nosotros este evento, esta semana. Quiero compartir con ellos una ceremonia importante para lograr con nuestras acciones y prendas lo que nos mostró que sea un mando sanador y produciendo con sus efectos todos los beneficios que necesita nuestra comunidad. Gracias nuevamente y sigamos con esta celebración tan importante para nuestra comunidad. Quiero saludar y principalmente quiero felicitarlos por esta ceremonia. Sé que es fruto del esfuerzo, dedicación y constancia que ustedes les han puesto. Hemos venido realizando charlas los últimos días, monitoreando las jornadas de limpieza y francamente estoy orgullosa de lo que el alcalde, de lo que el profesorado, de lo que la hermana de Quilla y su asociación que ustedes, alumnos y vecinos de Chuquitanta, hacen por este sitio arqueológico.